No he escuchado, la verdad que no sé, espero que tome la mejor decisión para su carrera, para su vida, y si es aquí, pues bienvenido. Al final siempre es bueno tener buenos jugadores, tener gente, obviamente, que yo conozco, que sé que es una buena persona, y si bien encantado, obviamente sé que es un jugador que todavía está en un buen nivel en Europa y que seguramente tendrá muchas opciones, así que, como digo siempre, desearle que sea lo mejor para él, que piense que es lo mejor para su familia, para su futuro y después de ahí apoyarlo a donde sea que vaya. Hermano mío, Irving Lozano y Carlos Vela, ¿es it gonna happen o naranjas? Hay pláticas, yo lo que sé, sí hay, de hecho, buscaron a John Torrington, el director deportivo de LAFC el día de hoy, no lo negó. Entonces, esto me dice que puede estar muy cerca de ello. No es el único equipo de lo que sé en el que hay charlas con Irving el Chucky Lozano, lo cual vamos a ver qué pasa en las próximas horas porque el mercado también está cerca de cerrarse, pero me parece que podría ser una decisión que podría tomar en familia. Hubo momentos donde no la pasó bien en Italia y quizá este puede ser un buen lugar donde futbolísticamente y personalmente puede encontrar muy un nivel todavía pensando en la Copa del Mundo de 2026, podría encontrar su mejor versión. Ahí está el negocio, Vero. Yo soy de las que opinaba que Chucky se pudo haber quedado todavía un tiempo más, que la MLS pudo haber esperado, pero bueno, si hablamos de esta dupla juntos, a mí me fascinaría. Probablemente pase. Hay que esperar porque el reloj está marcando las horas. Pausa. Volvemos a ver. Los mejores goles, las mejores jugadas y los mejores debates. Suscríbete a youtube.com/FoxDeportes.